Entonces aquí estamos de regreso con Matinala y estábamos viendo algunas imágenes de las orquestas sinfónicas juveniles a propósito de que vamos a estar conversando sobre el tema con un cafecito en mano primero, ¿verdad? Vamos a recibir a Celia para que nos traiga un cafecito Santo Domingo y nosotros podamos conversar con Alberto Rincón, director de las orquestas sinfónicas juveniles e infantiles del Ministerio de Cultura. Mire cómo lo recibimos. Gracias. Con un buen cafecito. Gracias, Celia. Gracias, Celia. Bienvenido. Un placer tenerle aquí. Gracias. Ahí veíamos las imágenes, los muchachos activos. Cuéntenos un poquito sobre esta iniciativa que ya tiene un tiempo y que evidentemente ha avanzado muy bien. Así es. Bueno, nosotros como director del Sistema Nacional de Orquestas Sinfónicas Juveniles tenemos la encomienda de desarrollar todo lo que tiene que ver con las orquestas juveniles en el país, así que nosotros nos dedicamos a ver la necesidad que hay en nuestro país y fuimos provincia por provincia y nos encontramos que aquí estamos llenos de talento. Hay jóvenes talentosos en todas las provincias, bandas de música, coros y muchos jóvenes estudiando instrumentos sinfónicos. Entonces el ministro nos encomendó formar 6 orquestas sinfónicas infantiles en distintas provincias del país. Iniciamos con Santiago, ya Santiago creamos la primera orquesta sinfónica infantil allá con 80 jovencitos. Hicimos una convocatoria pública y ahí evaluamos cerca de 250 niños, de los cuales seleccionamos 80. Ya esa orquesta es una realidad. Tenemos unos 14 maestros enseñando todos los instrumentos sinfónicos y dándole un entrenamiento orquestal a estos niños. Bueno, los dominicanos llevamos la música por dentro, pero llevamos nuestra música típica, llevamos nuestro merengue. Pero encontrar ese talento en instrumentos sinfónicos y escuchar de usted que es en aumento que vamos, demuestra entonces ese deseo de explorar de nuestros adolescentes y de nuestros niños en instrumentos extraños para muchos de nosotros. Así es, así es. Nosotros tenemos casos de jóvenes que vienen de Río San Juan, chelistas, tenemos cornistas que vienen de Mao, oboístas en Santiago. Donde quiera, aquí hay un potencial extraordinario para desarrollar la música. Ahora nos vamos a dirigir a San Francisco, provincia de Duarte, y se va a crear ahí la segunda orquesta sinfónica. Te puedes cruzar de un pronto ahí al lado a Cotuí, que también hay muchísimo talento. Yo lo llevo, si tengo. No, o sea, vamos a Cotuí. Yo ya lo llevo. Está también incluido Cotuí, Bonao, sí. Barahona, La Romana y vamos a ampliar los trabajos en Santiago. Le digo porque justamente en los pueblos el trabajo de las bandas de música es sumamente importante y motivador, sí, para los adolescentes, claro, y los niños. Y en la Escuela de Música de Bellas Artes ha desarrollado una importante escuela musical. Así que es. Ha permitido que los jóvenes pues se apasionen por estos instrumentos no tradicionales en la República Dominicana, mucho más allá del piano, la trompeta, el saxo, importante saxo y trompeta en la música sinfónica, pero muy popular también, claro, para que nuestros, sí, jóvenes. Claro que sí. Es fácil. ¿Cómo estos jóvenes entran en contacto con instrumentos que no son tradicionales? Bueno, eso es a partir de una evaluación. Nosotros tenemos un criterio de selección que nos permite saber el potencial que tiene cada niño para los vientos, para las cuerdas o para la percusión. En esa evaluación, con un equipo de técnico que puede determinar el potencial del diafragma del niño, sus condiciones físicas para cada instrumento, se le hace una evaluación también discriminando la afinación, la entonación, y ahí podemos ver el potencial del niño. Y nosotros recomendamos el instrumento que el niño va a tomar. ¿Y lo acepta? Lo acepta con gusto y se le explica claramente. Porque si dejamos en manos del niño, que él no sabe realmente lo que él puede hacer, cuáles son sus fortalezas talentos y debilidades, entonces siempre van a coger o batería o guitarra. O sea, el nivel para seleccionar un niño está enmarcado dentro de la experiencia que él vivió, escuchar a un pianista, escuchar a un guitarrista, pero él mismo no está consciente. Por ejemplo, hay un caso de un niño que lo evaluamos en un orfanato. Y en este orfanato encontramos un niño de 10 años que va a ser ya una promesa en el oboe.
cuando él vio este instrumento, para él fue algo extrañísimo. Él quería, evidentemente, una guitarra, un piano, un instrumento para él familiar. Pero los niños no tienen el potencial de ellos discriminar y decidir por un instrumento. Nosotros los ayudamos a que se inclinen por el instrumento más apropiado. Una vez ya ellos tienen el instrumento ideal para ellos, es como pez en el agua, porque el niño ya está utilizando su talento sobre una alfombra correcta. Hay niños, por ejemplo, asmáticos, que usted le pone una trompeta y puede... Y se asfixia. Puede tener, le ayuda, bueno, le va a ayudar a mejorar su condición, pero no va a ser naturalmente su fortaleza, ¿verdad? Sin embargo, con dominar ese instrumento. Un saxo puede irle más fácil. Con un instrumento de cuerda, que no tiene que usar su diafragma, sus pulmones. Entonces, cosas como esas nosotros la trabajamos de una manera muy puntual. En San Francisco de Macorís hicimos un llamado y acudieron 500 jóvenes a evaluar, niños y jóvenes. En diferentes instrumentos. Así es, maravilloso. Ahí hicimos una evaluación grandísima y seleccionamos unos 200 muchachos. Tenemos ahí para violín, para cello, viola, tenemos niños para corno, para oboe. Hicimos la selección completa. Ahora resulta que esos chicos que venían con una idea también y un deseo de estudiar otro instrumento, entendieron todo porque se le da una explicación, una charla, el porqué. Y cuando se le da la prueba, ellos mismos se dan cuenta de su potencial. Entonces ahora vamos a empezar los trabajos para la creación de esa orquesta. Lo mismo vamos a hacer en Cotuí, vamos a hacer en Bonao, lo mismo vamos a hacer en Barahona y en La Romana. Cuando esas orquestas están ya formadas, que integran a jóvenes y a niños en una actividad musical que la saca muchas veces quizá de otros ambientes muy difíciles, ¿cuál es el seguimiento para que puedan convertirse en la orquesta sinfónica o una mini sinfónica provincial? Sí, bueno, se convierte en ese proceso hermoso, es lo que nosotros queremos lograr. Nosotros queremos ver una orquesta infantil que luego pasa a ser juvenil y luego pasa a ser profesional. Esas son las tres etapas que debe vivir en una provincia un programa como este. La de Santiago ya inició hace 8 meses. Sin embargo, nosotros tenemos chicos que se destacan tanto que ya pueden venir a la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. ¿Qué es la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil? Bueno, ahí provienen de todas las provincias o de las provincias más importantes, conforman la Orquesta Sinfónica Nacional, jóvenes que vienen de academias, de escuelas de bellas artes y tocan, dominan a un nivel intermedio y superior el instrumento. Entonces, ellos deben venir cada sábado a recibir un entrenamiento orquestal. Yo soy el que estoy dirigiendo la orquesta y cada sábado tengo la encomienda de tener un repertorio adecuado y que eleve el nivel de la orquesta, un repertorio de la música de los grandes maestros. Entonces, ahí es donde nosotros pulimos y perfeccionamos estos muchachos. Ya muchos de esos jóvenes, que provienen también del Conservatorio Nacional de Música, muchos de esos jóvenes ya están en la Orquesta Sinfónica Nacional. Es decir, que es un puente hacia la parte profesional, ya propiamente dicho, en la música clásica. ¿Qué tan talentoso tiene que ser un niño o un joven para poder inclinarse por esta carrera al final? ¿Tiene que tener condiciones muy excepcionales o cualquier niño puede terminar educándose adecuadamente en la música? La condición más importante en los años que tengo de experiencia es la disciplina. Evidentemente debe tener su ritmo regular. Vamos a partir de un muchacho que tiene un ritmo regular, que no tiene ni siquiera en su familia algún músico. Una persona, un niño con condiciones auditivas correctas, de entonación, de afinación y rítmica, lo ponemos a estudiar música y él puede llegar a ser un gran músico si es disciplinado. Los grandes genios siempre han dicho que el 10% es el talento y el 90% es la disciplina. Así que cualquiera, esa ha sido la realidad incluso en esta labor que llevamos a cabo con las Orquestas Sinfónicas Nacional Juvenil. Los que se destacan son los más disciplinados.
no los más talentosos. Los más talentosos a veces tenemos que empujarlos más. John Maxwell, descansa en el talento. Sí. No, John Maxwell dice que el talento no es suficiente. No es suficiente. Y hay que trabajarlo 3 veces para poder encontrar que de verdad funcione. Hemos hablado del Cibao. El Cibao es una zona muy rítmica de nuestro país. Uh-huh. Nosotros desde que nos levantamos tenemos un buen merenguito ripiao, sí. Tocándonos cerca. Sin embargo, ha llegado el trabajo de ustedes a lo que es el sur profundo y el este de la República Dominicana. Sí, estamos. El ministro envió ya algunos maestros a Neiva. En San Juan, ya un poquito más acá, también tenemos una escuela de bellas artes bastante amplia y hay un programa bastante amplio, coral, de bandas y de orquestas, a desarrollarse en los próximos meses. Así que sí estamos encaminados a cubrir todo el territorio nacional. Hemos ido paso a paso. Lo de Santiago para nosotros es una experiencia maravillosa porque en 7 meses logramos articular esta orquesta sinfónica. ¿Se articuló por las escuelas que ya existían en el municipio de Santiago? No, definitivamente estos muchachos partieron desde cero. Los llamamos. De hecho, tuvimos un encuentro dominico-alemán con la Universidad de Hamburgo, que trajo la Orquesta Sinfónica a la Universidad de Hamburgo y estuvo con nosotros. Y ellos fueron a impartir clases a los niños de Santiago. Y la sorpresa de ellos... hubo que explicarle, hubo que casi documentarle con fotos que tenían 7 meses. Ha sido una labor sorprendente. Es un ritmo que va por las venas. Sí, y el hecho también, como le dije, la evaluación nos ayuda mucho a tener chicos que tengan el potencial apropiado para cada instrumento. ¿Cuál es el instrumento que más los jóvenes les gusta? El que más demanda tiene es el violín. Si los dejan. Dentro de los clásicos, el violín. Pero si lo dejan... Sí, wow, deja. Con lo difícil que es el violín como instrumento. El violín. El violín le encanta casi a todos los muchachos, pero el que ellos prefieren es el piano, la batería o la guitarra. Pero cuando ya estamos hablando del programa en sí, que le explicamos todos los instrumentos de la orquesta, lo que pueden lograr hacer, lo invitamos a un ensayo, van a los conciertos, la cosa cambia. Nosotros tenemos, por ejemplo, 2 extraordinarios resultados en el trabajo de Santiago. Hay 2 jóvenes promesas, 2 contrabajistas. En el país, y no en el país, a nivel mundial, hay una crisis de estudiantes de contrabajo. El contrabajo por su tamaño... ¿Qué es ese que está adelante en las imágenes que estamos viendo? Es el violonchelo. Está más allá. Sí. Se parece. Gracias al director que puso la pantalla completa para poderlo ver. Sí, esos que están ahí son los violonchelos, los que están sentados. Ahí más atrás. El contrabajo es el que se. Exactamente. El que está más grande, parado. Ese es el sonido grave, profundo de la orquesta. Entonces, tenemos esa sorpresa de esos 2 muchachos que en 7 meses han logrado conseguir lo que en 5 años normalmente consigue un muchacho aquí. Y tuvimos que repartir su trabajo. Ellos están ahora en la Sinfónica Nacional Juvenil, que eso no sucede de manera, eso sucede 4 o 5 años después, más tarde. Entonces estamos muy contentos de eso. Fueron muchachos que sacaron notas sobresalientes, el jurado se paró a aplaudirlo porque nosotros tenemos definitivamente una evaluación periódica cada 6 meses. Estos muchachos pasan por un examen riguroso. Y fuera del trabajo que se está haciendo en los pueblos, ¿qué estamos haciendo en la capital? ¿Cuándo son los próximos conciertos? ¿Cuándo se abre la temporada? Muy bien. Para disfrutar esa parte también. Bueno, la temporada sinfónica de este año es sencillamente impresionante. Vamos a tener 3 conciertos exquisitos. Iniciamos el 31 de julio en el Teatro Nacional. El Ministerio de Cultura y el ministro ordenó que esos conciertos sean gratuitos, abiertos al público. Claro, con boleta, hay que ir a buscar su entrada al Teatro Nacional en boletería. Muévanse, no sé cuántas quedan, pero normalmente el teatro se llena, repleto. Tuvimos que poner pantalla gigante en el último concierto de marzo, fuera del teatro, porque se llenó totalmente, arriba, abajo, afuera. Así que muévanse, los que realmente quieran ir, busquen con tiempo sus entradas. Ya ¿Cuántos está... conciertos van a tener esta temporada? 3 conciertos. El segundo va a ser el jueves 2 de agosto. De agosto. Y el
sábado 4 de agosto cerramos con el concierto de Mendelssohn, interpretado por Joali Montero, y luego vamos a tener Romeo y Julieta, la bellísima obra de Tchaikovsky. El primer concierto vamos a tener Navarra para dos violines y orquesta, que es una obra de Pablo Sarasate, bellísima orquesta interpretado por Joali Montero y Rebeca Masalles, y acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil. O sea que ustedes van a disfrutar de una experiencia maravillosa en esta temporada 2018. Qué bien. Bueno, qué positivo ver todos sí. estos muchachos entusiasmados, involucrados con la música. Para ir cerrando, ¿tienen un futuro realmente como músicos? ¿Se les puede garantizar un ingreso económico suficiente, adecuado? ¿Es atractivo pensar en ser músico profesional en República Dominicana? Eso ha sido la interrogante de toda la vida. Antes de responderle la pregunta, quiero decir, para no dejar dos solistas más, que tenemos un concierto de clarinete de Daniel Manuel Marmolejos y Hardy Núñez, oboísta, y para hacer justicia con eso. Pero sí, la música en nuestro país está cada vez más dándosele la importancia de vida, no solamente porque forma el carácter de los muchachos, no solamente porque genera intelectuales más completos y personas más creativas, sino por el hecho de que también estamos llenando un espacio con una herramienta poderosa como es la música de transformación social. En las escuelas públicas ahora mismo, el programa de música que se está llevando a cabo en el Ministerio de Educación, hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Cultura y vamos a ampliar justamente los trabajos, porque creemos que es la herramienta poderosa de transformación social para traer valores de disciplina, perseverancia, trabajo en equipo, la creatividad y todo lo demás. Entonces, ahora mismo se requieren maestros para las escuelas, para las escuelas de Bellas Artes y tanto para también para el Ministerio de Educación. Es decir, que los jóvenes ahora tienen mayores oportunidades de poder hacer carrera y terminar siendo maestros. Y con esta iniciativa del Ministerio de Cultura de generar orquestas sinfónicas, nuestro sueño es tener 4 orquestas sinfónicas nacionales en nuestro país, una para cada región. Entonces, cuando eso suceda, evidentemente, vamos a tener la opción de laboral para estos jóvenes, real y concreta, no solamente un sueño. Y no solamente un hobby. Y no solamente un hobby. Esperemos que sea así realmente. Gracias por estar con nosotros. Que le vaya muy bien y de verdad nuestro espacio siempre para noticias positivas está abierto. Así que estamos siempre a su orden. Gracias. Señores, despedimos a Alberto Rincón, director de las Orquestas Sinfónicas Juveniles e Infantiles del Ministerio de Cultura. Pausamos, enseguida volvemos.